Hola familia, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y yo aquí, mi gente, quiero demostrarles algo que yo hago, o sea, contarles, ¿verdad? Esto es para las gallinas. Tengo un poquito más de 2 tazas de harina de hacer tortillas. Y esta harina le voy a meter a cúrcuma, porque también la cúrcuma es buena para las gallinas. Lo único que tiene que ser igual, moderado, igual que como uno se la come, moderado. Entonces, mi gente hermosa, ahorita le voy a poner una cucharadita. Una de cúrcuma y la voy a revolver bien para que la cúrcuma no quede solo en una parte de la harina y se la vaya a comer una sola gallinita, ¿verdad? O sea, un solo pollito. Sino que yo la revuelvo bien así en seco primero antes de ponerle el agua. Y ya después, si le pongo el agua, mi gente, miren. El agua es al gusto, como usted se lo quiera dejar de aguada o de durita. No importa, como ustedes quieran. Y la cúrcuma es buena, igual para la gallina, como para uno. Tiene igual, les ayuda igual a la gallina. Yo hasta ahorita, mi gente, mis animalitos que tengo, yo no les he dado ninguna medicina de afuera, solo medicinas caseras para prevenir las enfermedades. Yo no estoy, ¿cómo se llama?, en contra de la persona que lo haga, pero yo es así que hago con mis animalitos. La verdad que no es por nada, estos animalitos están al 100% orgánicos. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque también si uno hace las cosas las buenas, lo que uno hace no es por uno mismo, sino que pues también con la ayuda de Dios. Y uno hace algo y pues uno hace lo poquito y él hace lo más. Esa es la palabra correcta. Pues sí, ya está listo. Mire, esta no es para todas, esta es. Esta me alcanza como para unos 10 animalitos. No que tenga así la gran barbaridad, pero sí son unos cuantos. Así es la cosa, mi gente, que ya les conté cómo hago yo. Miren, queda así como un colorcito a la cúrcuma. Y entonces, mis amores, yo les doy muchas gracias por verme. Y espero que se encuentren muy bien. Y entonces, mis amores, ahora me toca despedirme y decirles que va a ser hasta la próxima, si Dios permite. Gracias, mi gente. Adiós.